Hay dos usos principales que se les pueden dar a la certificación. Yo los divido en activo y pasivo. Cuando digo un uso pasivo de la certificación, es que salgo a certificarme principalmente para demostrarme a mí mismo mis competencias. Y lo que hago es que una vez me certifico, agarro la certificación y la archivo allí, por si acaso en algún momento la necesito. Si resulta que nunca la necesito, pues puedo luego tener la percepción de que no fue rentable. Ahora, si hay algún momento en que la necesito, se va a pagar con creces. Pongo el ejemplo, sale el trabajo de nuestros sueños y lo que ocurre es que las empresas han aprendido a valorar las certificaciones y muchas veces las ponen en las descripciones de puestos como recomendadas, a veces hasta como requeridas. Nos pasó con la certificación CMRP, por ejemplo, que salimos a explorar si en realidad había demanda por esta certificación a nivel internacional y buscamos en múltiples países y logramos encontrar cientos de puestos de trabajo que al menos recomendaban la certificación, algunos la requerían, pero nos llamó mucho la atención la internacionalización que ya tiene la certificación. Obviamente esperábamos encontrarlo en los Estados Unidos, pero también lo vimos en Canadá, en el Reino Unido, en Australia, en India, en Brasil, en Honduras, en Kuwait. Lo encontramos en múltiples lugares a nivel mundial, más de 11 países al final que tenían en estos momentos de pandemia trabajos que requerían la certificación CMRP. Entonces, si el trabajo de mis sueños sale y resulta que requieren la certificación, no importa que si mis competencias son perfectas para el lugar de trabajo, si no puedo demostrarlo, hay una posibilidad de que no pase el primer filtro, que es el profesional de recursos humanos, que está revisando esas hojas de vida. Aquí es donde muchos salen entonces a buscar la certificación. Pero entre lo que tomo el curso, estudio, organizo el examen, espero los resultados y finalmente obtengo mi certificación, lo más probable es que ese puesto de trabajo, esa vacante ya se haya llenado y perdí la oportunidad, quizá la oportunidad de mi vida. Y en ese momento, pues tengo que esperar a ver si sale de nuevo, si es que se da. Cuando menciono el uso activo, a lo que me refiero es que luego que me certifico, busco utilizar esa certificación para apalancar mi crecimiento profesional. Te puedo narrar un poco mi propia jornada. Llevaba yo 20 años en la industria trabajando en áreas de mantenimiento y confiabilidad y había cosechado muchas historias de éxito en el camino, pero a nivel de industria no se conocían. El punto de inflexión de eso se da en el 2016 cuando me certifico CMRP como profesional certificado en mantenimiento y confiabilidad y el mismo año me uno al SMRP, la Sociedad de Profesionales de Mantenimiento y Confiabilidad. ¿Qué ocurre en ese momento? Que teniendo ya la certificación, ahora pues tengo las credenciales para publicar artículos, empezar a aparecer como expositor en congresos y simposios, involucrarme en los distintos comités de desarrollo de conocimiento de la SMRP. Y al final, mirando hacia atrás, lo que me abrió esas puertas fue el utilizar esa certificación CMRP para empezar a tocar puertas y muchas de esas, gracias a la certificación, se abrieron. Y al final esa es la idea, que podamos trabajar todos juntos para crecer juntos y avanzar la profesión.